Hola a todos, bienvenidos. Los materiales que hoy necesitaremos son papel seda, el nombre recortado, esto los bajan de internet, es muy fácil según el tamaño que ustedes quieran, papel de regalo, del estampado, a rayas, con puntos, como lo deseen, foamy negro, nuestras tijeras, pistola de silicona y un cartón para hacer el marco. Entonces, manos a la obra. Bueno, vamos a hacer primero las corbaticas. Yo las hice así con el papel en diagonal para que se viera con más gracia. Ustedes ya les digo el estampado que quieran utilizar. Tomo un trozo de papel y lo doblo un poquito en diagonal. Y a este, mi moldecito que se lo voy a dejar en mi Facebook, la tomamos doblada en el doblez también del papel. La ponemos ahí, dibujamos y la cortamos. Yo la corto directamente con el molde encima. No tiene mucho misterio. Así de esta forma. Si ustedes gustan, pues lo marcan para tener más seguridad si es su caso. Y así cortamos las que necesitemos según el nombre. Nos queda de esta forma las corbaticas. Las letras las vamos a recortar en el foamy o goma eva. Las del nombre las voy a hacer solo en negro porque las iré a colocar sobre las corbatas. Entonces estas van solo en negro. Las del feliz cumpleaños las recorto en negro y luego sobre el fondo que desee, que sería azul. No me detengo en esto porque es muy, muy simple. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Que va a ser el video súper cortico. Entonces así nos queda. Al recortar nuestras corbaticas y las letras, las pegamos en el centro. Ya está el primer paso hecho, que es muy fácil. También corté unas barbas, unos bigotes. Esto también les dejo el molde en el Face. En mi Facebook ustedes los descargan. Corté pequeños y corté uno grande para las fotos del marco. Este lo corté en foamy y en cartulina. Y en medio de los dos un palo de brocheta, el cual voy a forrar con trocitos de papel seda. Corto tiritas de papel seda. Y se las pego en forma diagonal a todo el palito de brocheta para taparlo. Para darle un toque cómico a nuestra reunioncita. Habrán unos pequeñitos también. Estos son para al lado las corbatas. Y unos más pequeños, miniaturas, estos, que se pegarán a estos palillos. Con silicona también. Aquí. Y serán para los canapés, para los pinchitos. De esta forma. También, bueno, estos sí no los hice, los compré, que son gafitas, entonces, si las consiguen, entonces podrían colocarle también a los canapés con un palo de brochetica en las hamburguesitas o en lo que vayan a colocar en la mesa. Solo son ideitas para que ustedes tengan en cuenta. Los demás moldes si están en mi Facebook, ustedes simplemente los descargan. Tanto de las barbas, de las gafas y de los bigotes. Para el marco utilizamos cartón, es más fácil de conseguir el cartón y súper económico, lo reciclamos incluso. Y utilizamos dos tamaños para hacer el rectángulo. El marco original tiene 90 centímetros por 70, entonces cortan dos tiras de 90 por dos de 70. Aquí lo hice más pequeño para enseñarles. Y simplemente pegamos las esquinas, hacemos el rectángulo. Y este ancho tiene 10 centímetros, de aquí a aquí 10 centímetros. Y ese es el ancho para las letras que les dejo en mi Facebook y las figuras que hicimos fue para ese tamaño de 10. Si las quieren más anchitas, pues impriman unas más grandes. Pegamos sobre el más anchito las cuatro tiritas en las cuatro esquinas. Es muy fácil. Que el cartón es muy delgado, pues lo cortan doble y ponen dos.
y no hay problema porque como luego lo forramos, entonces no importa. El mío está doble, así de esta forma. Este es simplemente uno de mostrario, no tiene las medidas, sino es un simulacro. ¿Cómo lo vamos a forrar? Para eso es nuestro papel seda. Tomamos así el papel seda, el pliego, el que ya venden en China, y simplemente lo doblamos a la mitad. Estando doblado a la mitad, lo vamos a arrugar. Y lo desarrugamos. Es para que no nos quede tan liso. Lo desarrugamos un poquito, no todo, o sea, lo estiramos. Y lo voy a colocar en mi marco. Coloco silicona. Y lo ubico de tal forma que me sobre en las dos partes el mismo. Tanto me sobre aquí y acá. ¿Por qué? Porque le voy a dar la vuelta. Como está doble, tengo que ponerle silicona también aquí para que se me pegue esta parte. Le doy la vuelta. Y aquí con esta parte voy a forrar la parte de atrás. Lo traigo hacia acá y lo pego. Lo quise hacer blanco para que resaltara lo demás. Ustedes eligen el color que gusten o que tengan. Así de esa forma. Y en las esquinas corto a diagonal aquí. Ya vengo con la tijera y corto hacia diagonal. Aquí igual, a diagonal, para que este papel entre tranquilamente acá. Silicona, doblamos el primero y sobre este más silicona y colocamos el segundo. Damos la vueltica a estos cachitos que nos quedaron acá. De esa forma. Y así lo cubrimos absolutamente todo. Es facilito. Y este es el resultado. Son el nombre que les conté en negro. Y bajo el otro coloqué y los corté en azul. Y los pegamos de esta forma. Aquí están las corbatas y unas barbas. Un bigote. Bueno, y esto era todo por hoy, un video express, solo para darles una idea y la tengan en cuenta. Gracias, un abrazo, bendiciones, no olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.